es lo que pasó, alcalde? Nosotros recibimos la llamada de una persona civil, reportando que un comando armado se acercaba a la cabecera por la carretera que viene de Tizapán el Alto. Alrededor de las 4:25 de la tarde, 4:30, alrededor de 10-15 minutos después, se recibió un segundo reporte en el que ya este comando arribó a la cabecera y se encuentra desplazado y ocupando la esquina o la calle Reforma donde están los hechos. Ahí mismo se encontraban otras camionetas con otras personas, con personas armadas. Al recibir estas llamadas ciudadanas, las unidades de policía municipal se desplazan y a una distancia considerable donde pueden percatarse de la magnitud del operativo de estos presuntos criminales y de la diferencia cuantiosa en cuanto a la capacidad de fuego y la posibilidad de inhibir este acto delictivo. Estos elementos avisan a la Coordinación Regional de Jiquilpan y reciben de parte de ellos la instrucción de que se mantengan a una distancia considerable, replegados, a la espera pues de los refuerzos. Inmediatamente después, en estos momentos, es cuando empiezan los balazos. ¿Y si llegaron los refuerzos, alcalde? Fiscalía, Policía Michoacán, Guardia Nacional y el Ejército llegaron entre 7:30 y 8 de la noche. Nosotros reportamos 4:30. ¿Y la escena del crimen estaba ya limpia? Sí, ya la escena del crimen directamente fueron la Fiscalía y todas estas corporaciones las que se acercaron. La Policía Municipal apoyó resguardando el perímetro. Totalmente la investigación y todos los datos ya de lo que encontraron son responsabilidad de la Fiscalía General. Alcalde, ¿cuántos policías tiene su municipio? Más o menos el estado de fuerzas de 22. Ahí estaban dos patrullas con 6 elementos. ¿Se siente solo, alcalde? Las policías municipales a lo largo y ancho del país tienen demasiadas carencias. Y que créeme que no son que nosotros no queramos o que nuestros policías no quieran estar a la altura. Simplemente que estos grupos han escalado fuertemente y nosotros pues hemos dejado de recibir muchos de los apoyos o de las diferentes partidas presupuestarias que teníamos antes. Alcalde, ¿usted tiene miedo? ¿Le ha sido amenazado? Yo no he sido amenazado, en lo personal no he sido amenazado.